Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22. Gracias por arrancar la semana con nosotros y prácticamente también este quinto mes del año con lo más importante en información cultural, un mes de muchas efemérides. Un fuerte abrazo, por supuesto, el día de hoy a todos los trabajadores de la construcción. Y vamos a platicar con ustedes de teatro, vamos a platicar con ustedes de literatura y vamos a platicar, ya lo decía, de historia. Y para esto me da mucho gusto saludar, hola, a Laura Regis en la traducción de Lenguas de Seña Mexicana y a mi querida Karen Rivera. Karen, ¿cómo estás? Buen inicio de semana. ¿Qué tal, Rafael? Muy buenas noches, amigos de Noticias 22. Bienvenidos a este espacio donde, ya dijiste, tenemos la información cultural más relevante en este día. Y vamos a comenzar porque continúa el programa de conmemoraciones emblemáticas de 2021. Esta tarde, en el municipio de Felipe Carrillo Puerto, en Quintana Roo, se llevó a cabo una ceremonia para la petición del perdón por agravios al pueblo maya, comunidad que se vio sometida durante la llamada Guerra de Castas. Aquí los pormenores. Como parte del proceso de reconciliación con pueblos y comunidades de México y a dos siglos de la consumación de la independencia del país, se realizó en Quintana Roo la ceremonia Fin de la Guerra de Castas, petición de perdón por agravios al pueblo maya. En presencia de autoridades de las principales dependencias y de Alejandro Eduardo Yamatei, presidente de la República de Guatemala, se recordó el movimiento social que los mayas del sur y del oriente de Yucatán iniciaron en julio de 1847 contra la explotación y abusos en su contra. Al pueblo maya de México, hoy le pedimos perdón en nombre del Estado mexicano por los agravios cometidos en su contra a lo largo de nuestra historia y por la discriminación de la que aún son víctimas en el presente. Durante siglos, estos pueblos han sufrido explotación y maltrato, desde lo que puede considerarse despojo de sus tierras, con el consecuente desplazamiento, hasta injusticias y humillaciones en sus propios territorios. Derivado de estas situaciones, en 1847 ocurrió un hecho emblemático en la historia de la resistencia indígena en México: el estallido de la llamada Guerra de Castas. La secretaria de Gobernación afirmó que el reconocimiento del pasado y de los errores cometidos es necesario para mirar hacia el futuro y alcanzar la paz. La reconciliación que buscamos es para entender de una vez por todas que somos una sola voz, México. El reconocimiento de esa voz, por supuesto, pasa por la escucha de todas las voces. Por eso, la importancia de esta petición de perdón, que no se queda en este acto formal, sino en la certeza de que a partir de ahora habrá un cambio que tendrá que reflejarse en una relación de respeto e inclusión del pueblo maya. Por su parte, la representante del pueblo maya se refirió al aporte de los pueblos indígenas en la construcción de México y puntualizó que el acto de perdón, además de las palabras, debe ser un hecho concreto, por lo que propuso tres acciones. Planteamos: 1. Se creó una comisión de memoria, reconocimiento y justicia del pueblo maya. Para que se honre nuestra memoria, se nos reconozca como sujetos colectivos y se nos haga justicia. 2. Con el liderazgo de nuestros dignatarios y autoridades tradicionales, proponemos la elaboración de un plan de desarrollo del pueblo maya para atender nuestras necesidades más apremiantes y construir un horizonte de justicia y bienestar para nuestros pueblos. 3. Se reconozca nuestra dignidad y derechos inalienables en la Constitución y leyes de nuestro país, para que nunca más se vuelva a repetir las injusticias, la exclusión y la discriminación que hemos vivido hasta hoy en día. Noticias 22, Karen Rivera. Para ahondar en el contexto y saber qué sucedió exactamente en la península de Yucatán y cuál es la relevancia histórica de la denominada Guerra de Castas, platicamos con Carmen Saucedo Zarco, subdirectora de Investigación Histórica en la Conservaduría del Palacio Nacional. Esto fue lo que nos dijo. Oh,
Es un fenómeno local de larga duración, que dura más de 50 años y que se da en la península de Yucatán. Las razones son muy diversas y complejas, pero tienen que ver con una larga historia de agravios contra el pueblo maya. Es un tema de tierras, es un tema de derechos, en fin, una serie de factores del choque de una forma de vivir la vida o de un concepto de vida, que es la vida comunitaria. Tiene que ver, desde luego, sí, el tema racial, claro, porque hay un abuso de una élite blanca, de una élite criolla, que está tratando de someter a los indígenas, y un resentimiento indígena hacia esos malos tratos, de tal manera que sí hay un componente de odio, pero que se exacerba ante ciertas condiciones, como el tema de los derechos y el tema de la tierra. Las mujeres también, bueno, fueron víctimas terribles de todo esto, porque hay un periodo en que, para reprimir el movimiento, por ejemplo, los hombres que eran capturados con las armas en las manos fueron enviados como esclavos a Cuba. Esto también fue un negocio muy sucio de una familia, sobre todo de los Acereto. Entonces, ahí estamos hablando de mujeres que quedan desamparadas o mujeres que quedan a merced del ejército, que tienen que enfrentar las consecuencias. Pero también hay familias inocentes o hay actores inocentes en esto, que son capturados, y ellas también son metidas en esta bolsa para el comercio de esclavos. México está que en la Guerra de Reforma, que en la invasión norteamericana, y los yucatecos están como en otro canal, enfrentando de distinta manera estos fenómenos. Así que tienen un desarrollo histórico distinto. No tienen guerra de independencia como se desarrolla acá. Es decir, los fenómenos que llamamos nacionales, los héroes, todo eso les es ajeno. Es otro fenómeno, es otra región muy, muy distinta, y que por eso no se siente identificada con el discurso nacional o patriótico. Eso va a suceder ya a finales del siglo XIX, y que Porfirio Díaz implementa una agresiva política para integrarlos. Pero este es el sueño de los liberales, que vienen trabajando desde mediados del siglo XIX, Juárez, que también está por la castellanización de los indígenas en general, para integrarlos a la cultura nacional, porque parecían marginados de ese progreso que proponían los liberales, y que es Díaz quien acaba por concluir forzadamente, claro, y atropelladamente, la integración de estos pueblos. Es muy interesante cómo ni siquiera la revolución acabó de resolver el tema de los indígenas. Es llamativo cómo los mayas siguen sufriendo azotes, maltratos, condiciones de esclavitud, unas condiciones verdaderamente lamentables. Y uno de los personajes de la narrativa histórica que buscó eliminar o limitar la explotación al pueblo maya fue precisamente Felipe Carrillo Puerto, de quien Armando Bartra nos habla en su más reciente trabajo.
A manera de novela, el escritor Armando Bartra presenta una biografía de una de las figuras centrales en la conformación del México moderno en el sureste de nuestro país. Es Sukún Felipe, Felipe Carrillo Puerto y la Revolución Maya de Yucatán. Sukún es un vocablo maya que significa hermano y da cuenta de la cercanía y compromiso que Felipe Carrillo Puerto tuvo con sus causas y su comunidad. Pero las transformaciones que demanda el sureste profundo surgen más claramente precisamente en los tiempos en donde brilla Felipe Carrillo Puerto, pero él como individuo. Pero más bien es el proyecto de un partido, el Partido Socialista del Sureste, de una organización social, las Ligas de Resistencia, y en un momento dado, ya en los años 20, de un gobierno, el gobierno que encabeza Felipe Carrillo Puerto. Ese partido, esas ligas y ese gobierno están enfrentando los retos de hacer la revolución en el sureste del país, en Yucatán. Si como parte de la Revolución Mexicana asociamos la figura del villismo a los movimientos políticos y sociales en el norte del país y a zapatismo en el centro-sur, es en el sureste donde la figura de Carrillo Puerto cobra su verdadera dimensión al impulsar diversos cambios. Son tres de ellos los que Armando Bartra destaca: el reparto de tierras y un liderazgo social cercano a la población. Una reforma agraria maya, que era, no basta con entregarle tierras en ejido para que las cultiven, es necesario restaurar la vieja propiedad, es decir, reintegrarles las tierras a los pueblos, a las comunidades que las habían perdido. Era un hombre de ojos verdes, no era maya en lo más mínimo en su apariencia, pero Felipe Carrillo Puerto vivió con los mayas, trabajó la tierra y hablaba perfectamente el maya, mucho mejor que muchos mayas que lo eran de origen, que lo eran de sangre. Sus discursos políticos, su toma de posesión eran en maya. La revolución yucateca era una revolución en maya. Un tercer aspecto, impulsado por Carrillo Puerto, tiene que ver con la equidad de género y derechos políticos, movimientos que se adelantan al resto del país. Y el otro elemento muy importante es el feminismo. En términos generales, la revolución en el país, ni el zapatismo, ni el villismo, ni el maderismo, quizás algo, el magonismo, no eran particularmente sensibles a los derechos de las mujeres. Eran bastante patriarcales las visiones que se tenían. Sukún Felipe, Felipe Carrillo Puerto y la Revolución Maya de Yucatán es una edición del Fondo de Cultura Económica. Noticias 22, Víctor Gaspar. Vaya personaje Felipe Carrillo Puerto, que fuera gobernador de Yucatán y quien además fuera un revolucionario, como ya lo veíamos en esta pieza, que ayuda a reivindicar y que nos invita hoy a la distancia, 200 años después, a reflexionar y a reconocernos en los otros. Con esta invitación nos vamos a una brevísima pausa. Sigan en Noticias 22. Continuamos en Noticias 22 y seguimos repasando la historia de México porque Esteban Miracaballos por mucho tiempo se ha dedicado al estudio de Hernán Cortés. Ahora él nos ofrece una nueva mirada del conquistador a través de una biografía. Ediciones Crítica publica Hernán Cortés, una biografía para el siglo XXI, de Esteban Miracaballos, un nuevo acercamiento a la figura del controvertido conquistador que es sin duda uno de los más alabados y odiados de la historia. Yo he pretendido hacer una biografía para el siglo XXI. Yo digo, buena parte de la historiografía cortesiana debe ser impugnada porque se ha hecho desde la ideología. Y yo he pretendido traer al Cortés legendario al terreno de la historia, ¿no? Donde nunca debió salir, ¿no? En España casi toda una historiografía hagiográfica defensora del héroe, y en México ha habido las dos cosas, ¿no? Pues la leyenda del héroe también, en gran parte de la Edad Moderna, y una tendencia que ha continuado en la Edad Contemporánea, y después la otra historiografía, bueno, que lo ha presentado como una leyenda negra, pero realmente biografías ecuánimes que lo presenten como un hombre de su tiempo, en su contexto histórico, pues no hay tantas, ¿no? Y hay algunas mexicanas interesantes, para mí la más importante de todas, la de José Luis Martínez. Especialista en los virreinatos del siglo XVI, Esteban Mira pretende ser el gran biógrafo de Cortés del siglo XXI. Para ello, ha dedicado 30 años a actualizar y revisar fuentes primarias y documentación en torno a la figura del conquistador.
Por ejemplo, se cree que nació en 1485. Yo creo que queda claro que fue en 1484. Es un pequeño matiz, pero forma parte de su biografía. Se cree que estudió en la Universidad de Salamanca. Yo creo que demuestra en el libro que jamás pisó las aulas de la Universidad de Salamanca. En cuanto a su viaje a América, se habla de 1504. Yo digo que volvió, regresó a España y volvió otra vez en 1506. O, por ejemplo, sus orígenes familiares. No se sabía prácticamente nada de sus abuelos o de su bisabuelo. Yo hablo con documentación de su bisabuelo Nuño Cortés, de su abuelo Martín Cortés el Viejo, que fue caballero de Espuela Dorada y que tuvo un papel destacado en la batalla de Higueruela allá por 1431 y que fue armado caballero por ese motivo. Bueno, y así un poco con toda su biografía, incluso en las causas de la muerte, que siempre salvaba disentería. Yo digo que fue por una cirrosis hepática provocada por el paludismo que había sufrido en distintos momentos de su vida, ¿no? Esteban Mira es crítico en torno a la figura del historiador actual, cuya profesión considera se ha relegado a la investigación y ha perdido el contacto con la opinión pública. Estamos siempre en nuestros archivos, en nuestras bibliotecas, y no trascendemos. Al final, cualquier político, cualquier tertuliano, suelta cualquier cosa y eso es lo que llega, y no la voz de historiadores, que hay biografías muy buenas. Para Canal 22, desde Madrid, España, Francina Islas, corresponsal. Definitivamente la historia es una ciencia y se escribe día a día. Y hay otra manera de contar historias desde el punto de vista periodístico, la historia más inmediata, la contemporánea. Y para esto también les platicamos que ya está abierta la convocatoria para el Premio Nacional de Periodismo 2020. Tienen hasta el próximo 25 de junio para presentar sus candidaturas. Aquí está toda la información. La convocatoria del Premio Nacional de Periodismo 2020 ya está abierta. Podrán participar los trabajos realizados del 1 de enero al 31 de diciembre del 2020 en las categorías de crónica, entrevista, reportaje, fotografía, caricatura, periodismo de opinión, difusión de la ciencia y la cultura y cobertura multiformatos. Este reconocimiento, vamos a insistir, se otorga bajo las premisas de autonomía, independencia, imparcialidad, pluralidad y responsabilidad. Las pautas democráticas internacionales coinciden en señalar que un premio nacional de periodismo legítimo y reconocible solo puede ser otorgado por la sociedad, por las propias organizaciones de los periodistas y por las empresas informativas. Los profesionales del periodismo tienen hasta el 25 de junio para mandar sus trabajos. Los ganadores se darán a conocer el 5 de noviembre y el 19 del mismo mes se entregarán los reconocimientos. La pasión, la indignación, la independencia, sobre todo, son el sello que va a estar caracterizando también estos trabajos y el sello que nos caracterizan también a quienes estamos aquí en este jurado. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a empezar a recibir los trabajos, todos aquellos que sean publicados, ya sea en prensa escrita, en radio, televisión, las nuevas plataformas también digitales. Hay que tratar también de entender que estamos en una nueva era digital y que también la propia pandemia nos llevó a explotar mucho más todo lo que son los medios digitales, pero también con ello vinieron dos cosas. La infodemia, de la que ya nos hablaba Roberto, que es este exceso de información y esta tergiversación y también muchas veces falsa sobre hechos que son vitales para que la sociedad esté informada, pero también un ataque permanente a diversos periodistas a través de las redes. Noticias 22, Alberto Aranda. Bueno, pues ahí está la invitación a quienes quieran participar en este certamen. Siempre son un gran impulso los reconocimientos a la labor periodística. Y ahora vamos a hablar de cine, porque Julián Hernández nos lleva a la Ciudad de México de los años 80 y nos cuenta la historia de Max, quien después de convertirse en un vocalista, regresa a su barrio donde se enfrenta a las castradoras de Santa Fe. De esto nos habla la película La Diosa del Asfalto.
siquiera respirar otro aire. El cineasta Julián Hernández retoma la historia de Las Castradoras de Santa Fe, una banda de chicas que en los años 80 ganó notoriedad. Ahora parte de sus vivencias son retratadas en la película La Diosa del Asfalto. La Diosa del Asfalto, ya eres famosa. Sigo siendo la misma de siempre. Es un guion original de Inés Morales y de Susana Quirós. A ellas las conozco desde mediados de los años 90. Ellas tenían un colectivo de video en el que hacían, era videoarte, video denuncia, video activista. Era un grupo que se esforzaba por darle visibilidad a grupos de mujeres que se encontraban en situaciones de marginalidad. Este es el sexto largometraje del director y la segunda ocasión que filma un guión que no es de su autoría. Curiosamente, esta también es la segunda vez en su carrera que tiene a una mujer como protagonista de la historia. Luego de muchos años de ausencia, Max regresa a su barrio para reencontrarse con su antigua banda y saldar las deudas del pasado. Mujeres que intenta enfrentarse a un medio hostil, a un medio que está dominado por bandas de hombres y que ellas piensan que también tienen un lugar en la sociedad y luchan por él, ¿no? Para hacernos el paro. Con esta película, Julián Hernández toma muchos riesgos. Resalta la propuesta visual y la elección del casting, conformado por Jimena Romo, Mabel Cadena, Paulina Goto, Nelly González y Alejandra Herrera. Que los actores son actores e interpretan personajes, ¿no? A veces con mayor fortuna o con menor fortuna. Y lo que ocurre también es que hay una suerte de, como de estereotipia inversa, ¿no? Lo que ocurre un poco de pronto con los actores de tez morena o con muchos que conocemos que están un poco condenados, así lo diré, a interpretar a los policías, a la gente de pueblo, a los narcos, a una serie de cosas así. Ocurre lo mismo, pero a la inversa, ¿no? Y entonces alguien dice, es imposible imaginar que Paulina Goto o que Jimena Romo puedan interpretar a esos personajes. Ah, órale, después te caldeas, güey. Oh, así me gusta. Aquí donde estás. La Diosa del Asfalto bien podría tomarse como un homenaje a los melodramas urbanos, con sutiles referencias a películas como Un Hombre Violento, Ratas de la Ciudad, Los Siete en la Mira o Intrépidos Punks. Desde hoy somos las castradoras de Santa Fe. Noticias 22. Julio López. Les metemos mano, ¿qué? Todas unidas. Es momento de hacer una brevísima pausa. Antes queremos invitarlos a que no se pierdan Debate 22. Javier Aranda Luna arranca la semana de debate hablando sobre el exilio español en México. Qué grandes aportes, qué grandes personajes nos vinculan con este momento histórico. Y lo acompaña para este fin el historiador y abogado Fernando Serrano Migallón. No se despeguen de sus asientos y quédense con nosotros en la sintonía de Canal 22 a las 9 de la noche, terminando este espacio informativo Debate 22. Con esta invitación, nos vamos a una brevísima pausa. Continuamos en Noticias 22 y la compañía mexiquense Teatro Luna. Escenarios con una obra que responde a la lamentable situación de violencia que sufren las mujeres en el Estado de México. En esta ocasión, se reinventan personajes de Otelo, de William Shakespeare, para escuchar las voces femeninas que denuncian el maltrato contra la mujer. Ante la constante violencia que viven las mujeres en el Estado de México, la compañía Teatro Lunar se dio a la tarea de reunir los testimonios de quienes habían sido agredidas. Este trabajo dio como resultado la puesta en escena Cartas a Otelo, voces sobre la violencia a lo femenino. Nosotros, dentro de toda esta investigación, este empaparnos de todo, vimos que depende de muchos factores esta violencia, ¿no? De educación, religión, todo socioeconómico. Entonces, vimos que precisamente varios de nuestros clásicos, en este específicamente con Shakespeare, con Otelo, un ícono literario, se ve plasmada ahí violencia hacia la mujer. Entonces quisimos tomarlo como un detonante, como punto de partida para hablar, transportarnos hacia la actualidad, hacia nuestro contexto actual. La obra relata la historia de un grupo de actores que expone el descubrimiento de un texto inédito de William Shakespeare sobre su obra Otelo, en el que el personaje de Desdémona enfrenta a su esposo. A lo largo de la obra vemos la situación de violencia hacia las mujeres. Vamos a ver
no un Otelo como el malo, sino también como un Otelo humano. Darnos cuenta que precisamente todos podemos ser víctimas y todos podemos ser victimarios, ¿no? No juzgarnos, no encasillarnos en conceptos ya establecidos, ya normalizados socialmente, sino que queremos despertar esa bombita en cada uno de nosotros, de los espectadores, para cuestionarse una serie de preguntas para precisamente esto que mencionabas, ¿no? No es normal muchas actitudes que hemos adquirido como seres sociales, sino que empecemos a cuestionarnos precisamente eso. Hay dentro de la obra algunas cartas que nos hicieron llegar las espectadoras que nos fueron a ver y que toman voz a través de las actrices y resuenan. Creo que es algo importante. Cartas a Otelo, voces sobre la violencia a lo femenino, está dirigido por Pilar Gallegos e Israel Ríos. Este montaje se presentará hasta el 4 de mayo en el Teatro Orientación del Centro Cultural del Bosque y del 13 al 28 de mayo en el Foro Cultural Tiempo y Espacio, TAI, en Lerma, Estado de México. En ambos espacios, la entrada es gratuita. Además, a partir del 4 de junio, el montaje se transmitirá en línea a través de la plataforma del Imbal. El 5 de junio se realizará una plática sobre la violencia de género a través del arte en la página que aparece en pantalla. Noticias 22, Alberto Aranda. Ya que estamos platicando de artes escénicas, ¿por qué no hablamos del maldito teatro? Así es, una compañía que durante la pandemia ha mantenido su actividad en línea con obras multisensoriales, con un lenguaje muy similar al lenguaje cinematográfico. Para conocer más sobre esta agrupación, platicamos con uno de sus fundadores. Esto fue lo que nos dijo. Creada en 2010 por un grupo de amigos que vio germinar su complicidad artística en las aulas y pasillos de la Facultad de Teatro de la Universidad Veracruzana, la compañía Maldito Teatro se ha hecho de un nombre en la escena teatral gracias a su original propuesta que integra recursos y lenguajes propios del cine, la literatura y otras artes. Viendo como, buscando mejor dicho, que nuestro teatro, que nuestra producción tenga ese dinamismo, o sea, entretenga a la gente, la cautive, pues empezamos como a poner atención a qué recursos de todas las demás artes, qué recursos son esos que nos cautivan, ¿no? ¿Qué es lo que nos gusta, por ejemplo, cuando vemos una historia en el cine? Realmente creo que cuestiones como esta que mencionas de respetar cierta integridad del teatro, ¿no? Es algo que igual nos tiene un poco sin cuidado, ¿sabes? Obviamente no queremos llegar a un punto en el que sea otra arte y ya no teatro, ¿no? Porque entonces no tendría ningún sentido, ¿no? Replicar un arte que ya existe. Pero sí, nosotros nos guiamos mucho también por el instinto. Entonces, eso pues nos ayuda también como a ensanchar un poco las reglas, ¿no? Admiradores del cine de Scorsese y Tarantino, así como de la obra literaria de Bukowski y Burroughs, Aristóteles Bonfil, Giovanni Cortés, Ismael Gallegos y Amaury Rafael, fundadores de la agrupación, están en constante búsqueda de un lenguaje escénico, dinámico y frontal, en el que las fronteras entre el bien y el mal se desdibujan. Particularmente como grupo, creo que no va tanto nuestro interés por un asunto didáctico, ¿no? Como, por ejemplo, mostrar a los culpables de siempre, acusados por las mismas cosas de siempre, y poniendo a la víctima, que siempre es víctima. Entonces aquí tratamos tal vez de invertir un poco los roles, ¿no? Y claro, en los temas que tocamos, como, no sé, la violencia, la traición, la enfermedad, cosas que a todos nos mantienen tensos, ¿no? Pues sí, tratamos de tener ciertos toques de crudeza,
Ante la contingencia sanitaria, el colectivo se ha mantenido activo a través de las plataformas digitales y participando en diversas convocatorias. Su más reciente presentación fue el reestreno de la obra Animales, adaptación del cuento de Bukowski, Animales hasta en la sopa. Yo te puedo decir que desde más o menos mayo empecé a entrar a las primeras convocatorias. Pasó la primera misión y en noviembre yo estaba entregando mi último trabajo para una convocatoria. Ya prácticamente todo el año hubo actividades remuneradas de parte de las instituciones en que mantenerse ocupado, ¿no? Entonces a mí eso se me pareció súper bien. Trabajo hay porque las instituciones, de nuevo, y como el año pasado, creo que están respondiendo bastante bien, están subiendo muchas convocatorias, hay mucho recurso en juego. Ya nada más ahora sí que es organizarse bien para tener tiempo y entrarle a lo más que se pueda. Y bueno, este año tenemos que hacer un montaje de un beneficio que nos brindó el IBEC, en las convocatorias estas del PECDA. Gracias a Dios salimos beneficiados en una, vamos a intentar en otras convocatorias, pero por lo menos ahorita ya tenemos unos dos montajes que sacar este año. Con información y texto de César H. Meléndez, Óscar Helguera, Noticias 22. Las propuestas de artes escénicas continúan porque otra gran opción de la cartelera del Centro Cultural del Bosque es Texel, Texas, una obra que retrata lo nocivo del poder y la avaricia, eso que casi nunca sucede, a través de una atmósfera de ensueño llena de música y contenidos visuales. Oscar, acompañado de su madre, espera pacientemente el cuerpo de su padre, quien murió en una ciudad fronteriza en donde sus habitantes se han visto afectados por una crisis social y económica que les ha llevado a vivir al límite y no sentir simpatía por sus semejantes. Esta obra, titulada Texel, Texas, escrita por el dramaturgo holandés Gibby Williams y traducida por Olinda Lerralde, inicia temporada en el Centro Cultural del Bosque. Es un personaje que concentra toda esta energía de lo material, del dinero, del poder, de la gente que tiene dinero y que siente que el estatus les permite hacer lo que se les dé la gana y poder humillar y pasar por encima de quien sea, ¿no? Y de repente, pues estos personajes se topan con pared, que es la realidad tal cual, es la muerte de un padre que se suicida del otro lado de la frontera y que a partir de los trámites burocráticos y del mismo contexto en donde está ubicado la frontera, en este desierto interminable, pues se dan cuenta que el dinero es lo que menos importa, que el estatus no te va a llevar a ningún lugar y que lo único que necesitabas era el contacto con la familia, con las personas, con la pareja, etc. Y creo que la obra rescata muy bien todo esto, ¿no? Es un montaje dirigido por Gabriel Ochoa que propone una experiencia con alto contenido visual y musical para construir atmósferas oníricas para representar la frontera entre la vida y la muerte, un limbo en el que los personajes se encuentran atrapados. El elenco está conformado por Enrique Arriola, Romina Cocho, Olinda Larralde, Mahalat Sánchez, Ricardo Rodríguez y Sergio Solís. Hay muchos monólogos entre ellos y están muy aislados entre sí. Y a la vez, por ejemplo, el personaje de Maus y el de la mujer, que nunca tienen en la historia realmente un contacto muy, muy evidente, en realidad están en íntimo contacto todo el tiempo. Y ves, ¿no?, que las escenas ocurren. Ocurre una cosa con este personaje, con el otro otra, y las escuchas como se están hablando entre sí, a veces por medio de la musicalidad, a veces por medio de la repetición de algunas ideas, y etcétera. Es una historia que no sigue una línea cronológica. Se vale del humor negro y de la poesía para exponer las carencias del sentido existencial del mundo contemporáneo, a través de personajes que cuestionan la estructura humana desde distintas configuraciones. Después de la pandemia no podemos ser iguales. Entonces creo que es un recordatorio para el público, me parece que es un recordatorio importante, que no nos dejemos ir por la idea de la nueva normalidad, ¿no? Como si la normalidad que estábamos viviendo era muy buena. Texel, Texas tendrá temporada hasta el 16 de mayo, de jueves a domingo, en el Teatro El Galeón del Centro Cultural del Bosque. Noticias 22, Óscar Cortés. Ahí está el planteamiento, ¿qué es lo normal?
y qué tan normalidad es nuestra nueva normalidad y qué tan normal era lo que vivíamos antes de la pandemia. Sirvan las artes escénicas para hacer esta reflexión. Vamos a una brevísima pausa. Hay mucho más al regresar aquí en Noticias 22. Continuamos en Noticias 22. A lo largo de su trayectoria, Juan Sebastián Barberá se ha colocado entre los artistas plásticos más importantes de nuestro país. Él cuenta con más de 60 exposiciones individuales en varios países como España, India y Francia, y una gran oportunidad para acercarnos a su trabajo es Rostros de Época y Mundo Holístico, muestra que se exhibe en el Centro Cultural y Comercial Villa San Jacinto en la colonia San Ángel. Hola, bienvenidos a mi exposición en Villa San Jacinto. Los rostros de época, las máscaras de la fortuna y la sabiduría y los mundos holísticos. Bienvenidos. Juan Sebastián Barberá hace un examen de conciencia y nos propone una serie de artefactos pictóricos que invitan a contemplar la realidad con una perspectiva a la vez espiritual y lúdica. Para jugar un poco y romper con la dureza de la época, se me ocurrió hacer una especie de juego con máscaras. Acostumbrados los humanos a usar máscaras para relacionarnos de diversas maneras y poder convivir de manera relativamente saludable, yo te invito en esta exposición y en este periodo nuevo, de la nueva vida y de la nueva era, a quitarte la máscara. Cada máscara significa algo. Es un juego, como si fuéramos niños y fuéramos a jugar otra vez a la lotería, pero haciendo un esfuerzo interno de transformación. Entonces, por ejemplo, escoges una máscara al azar cuando vienes a la exposición y después puedes leer en el catálogo cuál es. Entonces, por ejemplo, el de la energía, misteriosa fuente inagotable de poder. Esto es para preguntarte si eres capaz de generar tu propia energía. Yo digo que sí, y hay muchas máscaras, la de la riqueza, la del deseo, la del placer, la del gozo, la del amor, la de la mutación, la de la pasión, pero hay que venir a jugar un poco a las máscaras. En esta área estoy exponiendo los siete círculos de los mundos holísticos que están creados a partir de una búsqueda personal de la conciencia y del contacto y del arraigo con el planeta, con la Tierra, con el cosmos, con el mar, con el fuego, con la energía en general, con los minerales. Hay un círculo que es muy importante, que es el dorado, como un elemento que vamos a abandonar todas las creencias viejas, los viejos patrones, los paradigmas, la creencia de que lo valioso es lo dorado. Y ahora vamos a reconocer que el oro es un oro interior, el valor humano, el valor de ser nosotros mismos. Ante el miedo y la tribulación, Juan Sebastián Barberá propone la conciencia, la nobleza, la fortaleza. Rostros de Época y Mundo Holístico puede ser visitada de jueves a domingo de 11 a 20 horas en la Galería del Centro Cultural Villa San Jacinto en San Ángel, Ciudad de México. Noticias 22, Laura Barrera. Este año, la Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo celebra 35 desde que se abrió al público. Para conmemorar este aniversario, se han preparado una serie de actividades a lo largo del año y parte del próximo 2022, por supuesto, siguiendo todas las medidas sanitarias para poder disfrutarlas. Vamos a conocerlas. Concebida por Juan O'Gorman en 1931, a encargo de Diego Rivera, la casa estudio que lleva el nombre del célebre pintor mexicano y de su esposa Frida Kahlo fue una de las primeras construcciones funcionalistas en América Latina. En 1981, el recinto pasó a formar parte del Instituto Nacional de Bellas Artes y fue inaugurado como Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo el 16 de diciembre de 1986. El recinto ahora se prepara para conmemorar 35 años.
tratar de hacer un programa que no únicamente nos coloque en el espíritu celebratorio, sino que además nos oriente pues a repensar quién es el museo, qué significa para la comunidad, cuáles son sus valores, cuál es su verdadero, pues su verdadera vocación en estos momentos. Entonces, lo que hemos hecho es un programa en donde hemos vuelto a revisar nuestras colecciones. El programa tiene dos ejes, uno que está orientado hacia el patrimonio y otro que está orientado hacia la memoria. El programa de actividades contempla una perspectiva presencial y digital. Dos exposiciones exploran la colección de arte popular y arte prehispánico que Diego Rivera acumuló. La exposición Revisiones de la colección 2, Revisiones del acervo 2, que está centrada en la colección de arte popular de Diego Rivera. Esto creo que es una muestra pequeña pero muy interesante porque Diego Rivera conformó una vastísima colección de arte popular y nos interesa ahora ir dándole pues nombre, lugar, conocimiento y difusión a cada uno de estos objetos. Una de nuestras exposiciones importantes va a ser la que vamos a hacer sobre arte prehispánico con la colección de Diego Rivera. Él formó una colección inmensa de arte precolombino, y la mayoría de estas piezas, con ellas fundó el Museo Anahuacalli. La dimensión arquitectónica del recinto será abordada de manera digital, al igual que un acervo de objetos cotidianos, en una muestra curada por Paulina Ramírez. Después tenemos otros proyectos que son más exposiciones digitales. Una de ellas es 35 aspectos de la arquitectura del Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo. Tenemos de colaboradora a una arquitecta, Arely Flores. Tenemos las cosas que quedaron de Diego Rivera, todos sus objetos personales, sus medicinas, su ropa, todo lo que rodeó, libros, carteles, revistas, etcétera, zapatos, de todo. Entonces, es un universo enorme de pues, cerca de 2,600 piezas aproximadamente, pero que son desde objetos muy pequeñitos hasta el retrato que le hizo a Dolores del Río. A estas actividades se sumarán otras dentro del programa que conmemora el 35 aniversario del Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo, y el cual se prolongará hasta 2022. Mayor información está disponible en las redes sociales del recinto. Noticias 22, Víctor Gaspar. Bueno, pues estaremos pendientes de estas actividades. Y un día como hoy, pero de 1921, nació Cuco Sánchez, uno de los compositores e intérpretes más famosos de la música vernácula de nuestro país. A 100 años de su natalicio, Noticias 22 recuerda al artista tamaulipeco con un breve recorrido por su vida y su obra. Arrieros somos. A 100 años del nacimiento del ícono de la canción ranchera, Cuco Sánchez, sus composiciones siguen sonando en el corazón de la historia de nuestra música popular. Nació un sábado 3 de mayo de 1921 en un campamento revolucionario, mientras su padre, primer pagador del ejército, y su madre, soldadera, viajaban con su regimiento a Ciudad Victoria, Tamaulipas, a través de la Sierra de Altamira. Que al fin de tu camino. Y yo digo que de ahí mi papá después, pues en primer lugar absorbió ese amor a México porque nació literalmente abrazado de su tierra. El autor de composiciones como Arriero Somos, No Soy Monedita de Oro, Del Cielo Cayó Una Rosa y Anillo de Compromiso, se inspiró de las melodías y versos que escuchó de su padre y madre. Pues fueron esas canciones nostálgicas, tanto de las soldaderas como de los soldados, esos ritmos de la guitarra llorando prácticamente la ausencia de las personas que amaban, porque era una época muy difícil para ellos. Piedra de ser la cama. Compuso a lo largo de su carrera más de 200 canciones, varias de ellas para el cine, en su estilo siempre retomando la tradición de la canción revolucionaria. Yo digo que mi papá fue un hombre que supo hablar y expresar con palabras sencillas y simples emociones muy fuertes y sentidas. Mi papá traía en los genes esa facilidad para imaginar y crear música, porque él componía junto la letra y la música.
y lo hacía acompañado de una guitarra o de una armónica o de un acordeón, que fueron los instrumentos que por oído él aprendió a tocar. Para festejar el centenario de su nacimiento, a lo largo del día, se llevaron a cabo eventos en Ciudad Altamira, Tamaulipas. A mediados del año se imprimirá el billete de lotería 100 años de Cuco Sánchez, y en octubre, para cerrar este año de homenajes, se va a develar un busto en el Jardín de los Compositores de la Ciudad de México, creado por el artista Ariel de la Peña. Lo que más reconozco de la vida de mi papá, que nació en condiciones tan difíciles y llegó a ser un grande entre los grandes. Y a la nada. Noticias 22, Omar Vera. Dios, que volveremos. Bueno, todo un personaje, y esas condiciones difíciles a las que se refiere su hija recordándolo en ese centenario de su natalicio. Él nació en un tren militar, su papá era militar, iban en el tren por Altamira, Tamaulipas, la mamá entró en labor de parto y en ese transcurso nace Don Refugio, Cuco Sánchez. Durante 5 años anduvo recorriendo la República con esta época, en esta época de soldaderas y de revolucionarios. De hecho, el papá, cuando los instala en la Ciudad de México, viaja al norte para reunirse con el entonces general Álvaro Obregón, y los dejó de ver mucho, mucho tiempo, así que se las vieron muy difíciles aquí en la Ciudad de México. Él apenas empezó a escribir, mostró estas dotes poéticas, tocó varias veces la puerta de la entonces W, donde no lo dejaban entrar. No, es que yo compongo, es que llegaba con la guitarra, y no, hasta que un buen día, después de 1000 intentos, le dijeron, a ver, Don Refugio, pase, le falló un cantante, venga y cántenos. Y hoy es parte de esta leyenda, de esta historia, de este imaginario sentimental mexicano. Guitarras, lloren guitarras, violines, lloren igual. O fallaste, corazón, tú que te creías el rey de todo el mundo. Voy por el tequila, Karen, ¿qué te parece si vamos por el tequila? Cerramos este programa escuchando a Cuco Sánchez y con la invitación a la que nos acompañen el día de mañana. Muchas gracias. Ideas completas y frases poéticas. Muchas gracias por habernos acompañado, Rafael. Vámonos por el tequila. Muy buenas noches. Nací.